Hola amigos y amigas de la guitarra, una vez más nos encontramos por acá, por este canal. Esta vez les vengo a compartir con ustedes un tema que es un clásico de la música popular argentina y latinoamericana, que es, como lo conocemos acá en Argentina, Quiero ser tu sombra. Este tema es muy conocido, seguramente muchos lo habrán tocado alguna vez. En esta oportunidad lo que traigo es un arreglo para cuatro guitarras, tres guitarras que van a ejecutar la melodía en forma solista y una guitarra acompañante. Les recuerdo que todas las partituras y apuntes utilizados en este video, en esta clase, las pueden adquirir escribiéndome a mi correo personal federico.a.rosso@gmail.com o descargarlos directamente de mi página web www.mateamargo.com.ar. Si les parece bien, ¿por qué no escuchamos cómo queda esta versión en arreglo para cuatro guitarras? La idea que se propone en este arreglo es que haya tres guitarras que vayan ejecutando la melodía en forma alternada y una guitarra acompañante haciendo una base rítmica en lo que se conoce acá en Argentina como el estilo de vals criollo. Seguramente esta melodía ya la habrán tocado alguna vez en su vida, en su carrera guitarrística. Tal vez lo habrán visto por ahí dando vuelta con el nombre de la partida y que lo habrán escuchado con miles de versiones, con un montón de instrumentistas y un montón de hasta de ritmos muy variados en varias partes del mundo. Pero por otro lado, nosotros en Argentina conocemos este tema como Quiero ser tu sombra, compuesto en el 78 por Héctor Cuatromano, con un ritmo más parecido al vals criollo, a diferencia de la partida compuesta como un joropo. Por empezar, debo aclarar que no son el mismo tema, aunque comúnmente se los confunda. Sin querer entrar en discusiones de quién es el verdadero compositor o si Héctor Cuatromano tomó prestada la melodía de este tema de Carlos Bonet. En otra oportunidad seguramente voy a hacer un video tratando de explicar o dilucidar cuál es la confusión que se generó entre estas ambas obras, que por cierto son muy lindas, invito a que la escuchen por separado. Por lo pronto me voy a remitir a llamar a este tema como Quiero ser tu sombra, que es como lo conocemos acá en Argentina. Lamentablemente no existe una edición impresa de esta obra, esta melodía que se conoce como Quiero ser tu sombra. Como ustedes saben, es habitual que la música popular tenga reinterpretaciones de una melodía. Por eso, en esta transcripción que hice, traté de encontrar un punto de equilibrio, un punto medio entre todas las versiones que andan dando vuelta por ahí. Si les parece bien, primero vamos a analizar esa partitura. Quiero ser tu sombra tiene una estructura de dos partes, una parte A y una parte B. El tema A tiene una melodía que es bastante identitaria con respecto a su motivo, a su construcción. Lo voy a tocar una vez para que lo escuchen. El tema canta así: ¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte amor de mi temor que no me quieras creer? Si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver, si eres como la estrella que mata los miedos del anochecer. Esa es la melodía que se puede sintetizar de todas las versiones que andan dando vuelta por ahí con respecto al tema A. Esta gran frase musical de 16 compases está compuesta por cuatro semifrases de cuatro compases cada una. La primera semifrase, antecedente que vamos a llamar como letra A, que mide cuatro compases, suena de esta forma. Tendrás
Tenemos una segunda semifrase, a la cual vamos a llamar A', que fíjense que es bastante parecida, pero no es igual, tiene el mismo motivo de inicio, pero esta vez sobre la nota Re. Y tenemos una tercera semifrase, que esta vez vuelve a comenzar con la misma nota Mi, pero va por este lado. ¿Qué podemos decir de estas tres semifrases? Bueno, por empezar, que las tres comienzan con el mismo tipo de motivo rítmico, pero no en la misma altura. Fíjense que la segunda semifrase comienza sobre la nota Re. Esto tiene que ver con una relación de consonancia que se va a dar sobre las siguientes notas de cada una de esas semifrases. Las tres semifrases rítmicamente son iguales, tienen este motivo anacrúsico, pero observemos la resolución de cada una de ellas. Bueno, fíjense que de alguna forma se genera una idea secuencial en la resolución de cada uno de esos motivos. Tenemos el primer motivo que resuelve sobre la nota Do del acorde de tónica. Una segunda semifrase con un motivo que resuelve sobre la quinta del acorde de dominante. Y la tercera semifrase que vuelve a hacer la bordadura sobre la nota Mi, pero esta vez va a resolver por salto de cuarta sobre la fundamental del acorde de la séptima como dominante secundario del cuarto. Observemos también el intervalo que se da entre la nota pedal o la nota sobre la cual se hace la bordadura y la resolución de esa nota, que en el caso de las dos primeras semifrases es un intervalo de consonancia, una sexta, mientras que en la tercera semifrase resuelve por una cuarta, porque el diseño melódico va a tener que ir mutando, porque si no van a ver que no le va a dar la resolución. Por otro lado, también es interesante notar que sobre el final de cada una de las semifrases se produce una bordadura que va a resolver sobre el tiempo 1 último compás en una nota de apoyatura, pero fíjense que la tercera semifrase rompe con esa bordadura simplemente porque si no, no le hubiese dado la resolución en la nota del acorde deseada. Y por último, a estas tres semifrases que funcionan de alguna forma como idea antecedente, le responde una cuarta semifrase tocando sobre esta melodía. Interesante para notar que es una escala menor armónica, como todos conocemos, que de alguna forma da un cierre a toda esta idea musical. ¿Cómo sería la versión instrumental que nosotros vamos a tomar de referencia en este arreglo? Por supuesto, vamos a tener la primera idea, la primera semifrase antecedente A, que la vamos a respetar igual. Vamos a tener la segunda semifrase antecedente A', pero presten atención que esta vez vamos a cambiar la nota sobre la cual vamos a hacer la bordadura esa de la anacrusa de cada semifrase y la nota pedal, y lo vamos a dejar en Mi, que es una nota del acorde y que de alguna forma facilita la versión instrumental desde la guitarra. La tercera semifrase va a ser la misma, no vamos a tener variaciones con respecto al original, y por supuesto la última semifrase pareciera ser la misma, es la misma, pero le vamos a dar una vuelta, que esto lo hacemos todos los guitarristas, agregarle las notas del arpegio de tónica con una especie de bajo para rellenar entre el tiempo 1 del compás 16 y el tiempo 1 de lo que sería la repetición de la segunda parte, la repetición de esta sección A. Y eso suena de esta forma. Y retoma la melodía. Bueno, esto es lo que sucede con el tema A, pero tenemos un tema B. Y la versión vocal de este tema B tiene este estribillo o esta sección que canta de esta forma. Y así mi vida será tu sombra, que no te llama, que no te nombra, pero te ama, pero te sigue y enamorada besar tu piel. Bueno, se habrán dado cuenta que esta melodía parecía ser que poco tiene que ver con lo que los guitarristas conocemos como Quiero ser tu sombra, por lo menos la versión instrumental, ¿no? Bueno, pero prestemos atención al detalle. En esta gran frase de 16 compases, una primera semifrase antecedente, pero esta vez va a estar construido con dos pequeños motivos o dos pequeñas unidades segmentadas de dos compases cada una, que se mueven descendentemente por grado conjunto, en forma secuencial. Tenemos la primera semifrase antecedente, A, compuesta por estas dos unidades, y la segunda, una segunda semifrase A' con estas unidades melódicas, bien, y una tercera semifrase que suena, o sea, todas construidas con el mismo motivo rítmico melódico que va descendiendo por grado conjunto hasta llegar al acorde de Re menor, cerrando como semifrase consecuente esta idea denominada B de cuatro compases, que fíjense, no es exactamente la melodía que tocamos siempre sobre el final, y suena 1, 2.
Esa es la versión de la melodía vocal, la que entendemos en este caso por la original. Analizando más en detalle cada uno de esos motivos que van descendiendo por grado conjunto, fíjense que todos comienzan sobre la misma nota que va a funcionar como una especie de pedal, en este caso un pedal de dominante, se puede decir de alguna forma. Todos comienzan sobre la nota mi, resuelven sobre una bordadura que no es la nota del acorde, es una nota que va a funcionar como una apoyatura en el tiempo 1 que va a resolver sobre la consonancia siguiente. Pero observemos que donde se produce esta apoyatura con su resolución, va sobre un mi re, luego sobre un re do, sobre do si, si la, la sol, sol fa. Y por último, la versión instrumental va a tomar esas dos notas de resolución del segundo compás de cada pequeño segmento, de cada motivo, y de ahí lo va a tocar con el famoso ostinato que ya todos conocemos. ¿Cómo suena esta versión instrumental? Semifrases ahora van a estar construidas también de a dos compases, pero tomando ese motivo rítmico, repitiéndolo todo el tiempo. Tenemos una segunda semifrase que comienza ahí, bien, en el compás de mi séptima. La tercera semifrase, que es la que resuelve sobre re menor, para finalizar con la última semifrase que la vamos a tomar de lo que es la sección A, no es la misma que la sección B. Y como pueden ver, sobre esas dos notas está construido este motivo repetitivo. Bueno, pero habiendo explicado lo básico, lo más importante, que era la melodía, de dónde salía, la versión cantada, cómo de alguna forma la transcribimos en una versión instrumental, o mejor dicho, cómo la adaptamos de la versión cantada a la versión instrumental. Esta adaptación no la inventé yo, no la hice yo, es una adaptación que se viene tocando hace un montón. Como ya les dije, la referencia más cercana a la que todos conocemos es la versión de Los Cintos Takunau, que la grabaron instrumentalmente con estos recursos muy similares a lo que estoy haciendo yo ahora. Esta transcripción donde la melodía quita en este caso para ser tocada con técnica de mano derecha, no con púa como lo vamos a hacer en el arreglo para varias guitarras. Bien, la sección A comienza con la primera semifrase antecedente. Vamos a tener algunas notas o motivos, diseños melódicos que se van a encontrar sobre la cuerda 4, es el caso del comienzo. Bueno, tanto ese diseño como todas las notas que están sobre la cuerda 4, que en este caso es la nota mi, yo recomiendo que las toquemos siempre con pulgar, como está indicada acá en la partitura. Bueno, son pequeños detalles para que ustedes les ayude a ejecutar esta melodía de una forma más fluida. 1, 2, 3, 1. La siguiente semifrase que comienza acá, en la anacruza esta, para concluir acá. 1, 2, 3, 1. La tercera semifrase comienza en este compás y sigue hasta aquí. Y suena 1, 2, 3, 1. Hasta ahí toqué esas tres primeras semifrases. Recuerden, todas las notas que están en la cuerda 4 las ejecuto con el pulgar, mientras que el resto de las notas con el dedo índice mayor. Pero cuando viene la última semifrase, la que cierra la sección, acá utilizamos todo técnica de mano derecha, índice y mayor, como cualquier melodía. 1, 2, 3, 1. Y
Y como ya hemos aclarado antes, en el tiempo 1 de este último compás es resolutivo para enganchar nuevamente con la anacrusa de la melodía de la siguiente sección. ¿Cómo queda esta melodía, esta primera sección A tocada en el registro medio de la guitarra? De esta forma. Observen la mano derecha. 1, 2, 3, 1. Y ahora y engancha con la siguiente sección. Preste atención nuevamente, cómo uso el pulgar para tocar siempre sobre la cuerda 4, el motivo de inicio, bien, y cómo utilizo luego al final, en la última semifrase, índice mayor para conseguir velocidad. Esos son pequeños detalles que le van a ayudar a que la melodía sea más fluida. Esta primera sección A, que termina sobre el tiempo 1 de este compás, se juxtapone con el comienzo de la repetición de esta sección A, llamada acá marcada como A', que la diferencia simplemente es que la vamos a tocar una octava más arriba, nada más, para cambiar un poco la tesitura. Al cambiar la octava, vamos a utilizar la cuerda 1 para hacer este primer diseño melódico, que sería. Bien, observen cómo uso la cuerda al aire y el dedo 4. Dedos índice mayor acá. La mano derecha. Primera semifrase. Observen cómo utilizo la cuerda 1 al aire para tocar la nota pedal, esa nota que habíamos dicho que está sonando siempre, que es en este caso la nota mi, eso le da más fluidez y un sentido más guitarrístico. ¿Ven cómo uso la cuerda al aire? Esa fue la segunda semifrase, que comienza en esta anacrusa y continúa por acá, siempre utilizando el motivo de inicio sobre la misma altura, sobre la misma nota, la nota mi, que ya hemos aclarado que está modificado con respecto a la versión cantada. Y esto suena. La tercera semifrase, también comenzando con esta anacrusa, continuando por acá y suena. Para concluir con. Bien, hasta ahí. Veamos cómo queda completo esta segunda sección A, una octava más arriba. 1, 2, 3, 1. Para ir a la sección B. Esta sección B comienza con la anacrusa, con esas dos notas, el mi ahí arriba, en el casillero 12 de la cuerda 1. Para caer en ese diseño repetitivo que ya hemos analizado, me voy a quedar solamente con los primeros dos compases, porque habíamos establecido que eran módulos de 2. Y observemos este pequeño detalle a tener en cuenta. Este es un diseño melódico de dos notas que se va repitiendo 4 veces, más el agregado de la nota mi como pedal. Ese diseño, que en definitiva son de 3 notas, queda desplazado en el compás. Comienza una vez sobre el tiempo 1, luego la segunda vez en la segunda mitad del tiempo 2. Ese desplazamiento le da como un sentido rítmico, casi como un compás de 6 octavos. Yo propongo acá, como digitación, utilizar esta técnica. Observen, índice mayor anular, índice mayor anular. Esta digitación es simplemente para que suenen más acentuadas las notas mi y re, mientras que la nota pedal, que es la cuerda al aire, va a sonar un poquito más suave, siempre y cuando yo mantenga de alguna forma equilibrada, ¿no? Que lo que podría haber tocado de esta forma, con índice mayor en la mano derecha, lo voy a ejecutar de la siguiente manera. Toco índice mayor anular. Índice mayor anular.
No hay mucha diferencia con tocarlo siempre con índice mayor, pero me parece a mí que da una intención un poco más adaptada a lo que la melodía propone. Y aparte, de alguna forma, también nos ayuda como para desarrollar la técnica de la mano derecha. Entonces, como habíamos establecido hace un rato, esta sección B está construida también sobre el módulo de dos compases. Observen que cada dos compases cambia las notas, ¿no? Esa dupla que se va a ir repitiendo cada dos compases siempre. Eran seis módulos de dos compases. El último rompe con el diseño para finalizar con la melodía, con esta semifrase, escala menor armónica, que ya habíamos analizado. Bueno, habiendo hecho una primera pasada de este tema clásico que ya todos conocemos, que seguramente ya hemos tocado alguna vez, por ahí les habré aportado alguna digitación particular, alguna técnica de la mano derecha, pero básicamente es lo que ya todos los guitarristas estamos acostumbrados a tocar cuando nos dicen la partida o quiero ser tu sombra, que ya sabemos que se considera el mismo tema, aunque no lo son, son muy distintos. Pero antes de adentrarnos al arreglo a cuatro guitarras, que es lo que les vengo a traer hoy, vamos a ver un poquito cómo está pensado el acompañamiento en este tema. El vals criollo tiene un patrón base de acompañamiento como cualquier tipo de vals sobre un compás de tres cuartos. Y como la gran mayoría de los valses, el acompañamiento está organizado de esta forma, en tres negras. Particularmente, la primera negra, la del tiempo 1, va a ser un grupo de bajos, así lo vamos a acompañar en el acorde. No necesariamente tiene que ser la fundamental, puede ser un grupo de cuerdas, puede ser la cuerda 5 y la 4, o la sexta, quinta y cuarta cuerda juntas a la vez, según el acorde lo permita. Mientras que en los tiempos 2 y 3, vamos a tener que articular un sonido bien staccato sobre la parte o la región aguda de la guitarra para que suene de esta forma. Observen, escuchen cómo el tiempo 1 toca esa zona grave de la guitarra, mientras que los tiempos 2 y 3, el registro agudo del acorde, ¿no? Para verlo más en detalle, observen de esta forma cómo articulo con pulgar la zona de los graves y con el dedo índice la zona aguda del acorde, ¿no? Y aparte, debo conseguir el sonido staccato de esta forma, atacando con el dedo índice y bajando rápidamente la mano derecha. Observen. ¿Ven cómo hago una especie de látigo y bajo la mano derecha para frenar las cuerdas? Entonces me queda algo así. Hay que practicarlo, por supuesto. Sobre este patrón base, con este tipo de articulaciones, vamos a hacer todo el acompañamiento de esta versión para cuatro guitarras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría esta primera semifrase antecedente de cuatro compases acompañándola con este ritmo base? Y por supuesto, sabemos que sigue. El tema B también plantea este tipo de acompañamiento y suena. Ya lo conocemos, ¿bien? Para entender mejor el acompañamiento, o mejor dicho, la estructura armónica que está aplicado sobre este tema, tenemos que hacer el siguiente análisis. Fíjense que la melodía comienza, ya hemos dicho, con una anacrusa larga, pero culmina sobre el cuarto compás. Pero fíjense que la armonía va a comenzar, por supuesto, sobre el segundo compás después de la anacrusa. Y a partir de ahí vamos a contar cuatro compases. O sea, nuestra estructura armónica la vamos a organizar de esta forma, de a cuatro compases, pero partiendo del segundo compás. ¿Por qué propongo esta organización? Porque va a ser más fácil de memorizar y de retener. Ahora van a ver cuando vean el siguiente gráfico. Despojando la melodía de la escritura en el pentagrama, vamos a ver que me queda esta estructura armónica. Entonces, por un lado, primero, primero, quinto, quinto, luego, quinto, quinto, primero, primero, quinto del cuarto, 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 y por último, una cadencia perfecta, primero, quinto, primero, primero. ¿Cómo suena toda esta sección? De esta forma. Un, dos y primero. Quinto. Segunda semifrase, quinto. Primero. Quinto del cuarto, tercera semifrase. Cuarto, última semifrase y vuelve a empezar. En la sección B, atención porque la armonía parece exactamente igual, pero tiene una pequeña variante sobre el comienzo. En esta sección B, la armonía va a entrar por el quinto grado, quinto, quinto, primero, primero, pero luego va a seguir quinto, quinto, primero, primero, quinto del cuarto, 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 primero, quinto, primero, primero. ¿En qué se diferencian específicamente? Solamente en la primera semifrase. Es la que canta. Ta 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 ta
Pero este tipo de música admite también otras variantes de acompañamiento, que podrían ser las siguientes, las cuales yo aplico una de ellas en el arreglo. Por un lado, podemos aplicar una textura que en vez de tocar sobre tres tiempos de compás, vamos a tocar en lo que sería este ritmo negra blanca, pero cerrando sobre el tiempo 1 del compás de resolución con un acorde staccato en el tiempo 1. Esto suena de la siguiente manera. ¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte amor de mi temor que no me quieras creer? Si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver, si eres como la estrella que mata los miedos del anochecer. Otra textura de acompañamiento podría ser la textura en arpegios, que yo no usé particularmente en este arreglo, pero andaría muy bien. Escuchen cómo queda esta primera sección con esta primera frase, acompañándolo todo en arpegios. Un arpegio muy sencillo, de ida y vuelta, como le decimos comúnmente. Pulgar, pulgar, índice, mayor, anular, mayor, índice. Ida y vuelta, desde la fundamental hasta de vuelta a la fundamental. Observen la mano derecha. Y suena de esta forma. ¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte amor de mi temor que no me quieras creer? Si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver, si eres como la estrella que mata los miedos del anochecer. Entonces, ahora habiendo explicado la estructura melódica, habiendo explicado cómo está planteado el acompañamiento, voy a proceder a explicar cómo está pensado el arreglo. Van a ver en la partitura del arreglo que hay escritas solamente tres guitarras. En realidad son las tres guitarras que tocan la melodía. La guitarra acompañante no hacía falta escribirla porque, como ya dije, va a tocar los acordes, respetando siempre el acompañamiento en estilo de vals criollo. Así que no había mucho que escribir la guitarra 3, me aboqué específicamente a escribir el arreglo para las tres guitarras que van a estar de alguna forma contrapunteando entre sí. Si habrán prestado atención, cuando escuchamos la versión completa del arreglo a cuatro guitarras, habrán visto que las guitarras van entrando por separado. O sea, en esta primera sección A de la exposición de la melodía, el planteo es el siguiente. Cada guitarra va a tocar una vez la entrada principal del tema. Primero lo va a hacer la guitarra 1, luego lo va a hacer la guitarra 2, que sigue por aquí, para luego seguir la guitarra 3, que lo va a hacer por acá. ¿Y qué hacen el resto de las guitarras mientras las guitarras van tocando el tema principal? Bueno, según el caso, van a estar haciendo una especie de contrapunto o de relleno. En el caso de la guitarra 3, rellenando la melodía principal de la guitarra 1, luego la guitarra 1 rellenando la melodía de la guitarra 2 y por último la guitarra 2 la melodía de la guitarra 3. Finalmente, sobre la última semifrase, la resolutiva, la conclusiva, las tres semifrases se van a juntar en un mismo diseño homorrítmico, tocando la guitarra 1, la melodía principal, y la guitarra 2 y 3 a intervalos de terceras y octavas. Este tipo de armonización melódica es muy común en el estilo, en el género folclórico, como en muchas músicas de Latinoamérica y mucha música popular en general, ¿no? Por último, las notas de relleno, esas tres notas, esas tres negras que iban a hacer el acorde acá, para que suene más armónico, más interesante, la guitarra 1 va a tocar las tres notas originales que ya conocimos, pero la guitarra 2 y 3, por ejemplo, van a hacer otros movimientos melódicos, pero siempre manteniendo y respetando la armonía, que en este caso es un acorde de tónica con un dominante de por medio. Esta sección culmina en el tiempo 1 de este compás número 16 y de ahí nomás pegadito por yuxtaposición la repetición de la sección A, pero una octava más arriba. Fíjense que ahora la propuesta es que las tres guitarras toquen homorítmicamente. Si bien comienzan las tres tocando al unísono o a la octava el motivo inicial, la guitarra 1 va a llevar siempre la melodía principal. Pero la guitarra 2 y la guitarra 3 van completando con notas del acorde, a veces moviéndose con algún tipo de salto distinto, como puede pasar acá, simplemente por una cuestión de armonización de la melodía. Sobre el final se repite la misma idea de semifase consecuente con la misma intención, con la misma interválica. Y todo esto da pie a la segunda sección que comienza con la anacrusa de esas dos negras. Bien, fíjense que ahora el planteo es distinto. En la sección B, las guitarras 1 y 2 van a ser el ostinato rítmico melódico, ese tan característico. La interválica va a ser de terceras entre la guitarra 1 y la guitarra 2, pero va a mantener en común la nota pedal,
que va a ser siempre mi, en todos los casos, que va a ser la cuerda 1 al aire. Mientras que la guitarra 3, bueno, va a ser para cambiar un poco la textura, una línea de bajos, ahí, a mejor estilo un guitarrón, tocando en ritmo de negras, con notas del acorde y con algún diseño tal vez un poco más melódico y un poco más interesante por momentos. Pero básicamente la propuesta es esa. Es probable que la guitarra 1 y la guitarra 2 por momentos cambien la dirección del movimiento, simplemente por una cuestión de rearmonización. Esta nota, el re do, no pertenecía a esta parte de la melodía. La nota de la melodía es esta, si la. A partir de este compás, la guitarra 2 toma la melodía principal y la guitarra 1 armoniza por terceras, pero por encima. Por eso pueden encontrar este tipo de intervalos, do sostenido, si bemol, que por supuesto ya se han dado cuenta que no están en la melodía original. Bueno, eso es una armonización de la melodía. Para cerrar con este diseño que en realidad ya lo habíamos repetido varias veces. Hasta ahí tenemos una sección A, que cada guitarra entra en forma contrapuntística por separado, una sección A' que están las tres guitarras tocando en forma monorítmica pero con un intervalo armonizado, y una sección B donde las guitarras 1 y 2 tocan rítmicamente juntas, pero la guitarra 3 rellena con una línea de bajos. Luego, para cambiar la textura, la propuesta es la siguiente. Va a ser la guitarra 2 la quien va a tocar la melodía principal. Pero la guitarra 1 lo que va a hacer es distintas variaciones melódicas que van a darle de alguna forma una impronta un poquito más virtuosística. Esas variaciones están compuestas como una idea, una línea de contrapunto sobre la melodía original, que es la que está tocando la guitarra 2. Mientras que la guitarra 3, un contrapunto un poco más lento, rellenando con notas graves. Observen esta última variación de la guitarra 1, que se va hasta esta nota bien aguda. La guitarra 2 mantiene la melodía original y la guitarra 3 un contrapunto un poco más rítmico. Finalmente, las tres guitarras se unen para tocar nuevamente ese diseño melódico con el cual cierra la sección, pero esta vez la guitarra 1 lo va a estar tocando desde la nota re, o sea, va a tocar a la octava una cosa parecida o una melodía parecida a la que tocaba antes la guitarra 2. Acá es la guitarra 1 la que va a estar armonizando esa melodía, mientras que la guitarra 2 va a ser la melodía original y la guitarra 3 una línea armónica también con el mismo ritmo sobre la melodía original. Para hacerla todas juntas en el arpegio del acorde de tónica más un dominante en el tercer tiempo y resolver el tiempo 1. Y luego del tiempo 1 retomar una vez más con la sección B. Aquí con la misma anacrusa indicada, en este caso da seño al fine, que sería en el arreglo acá. O sea, nuevamente la sección B. Más o menos explicado así rápidamente este arreglo, no tiene mucho sentido ir al detalle de nota por nota. De alguna forma lo que quería era compartir cuál es la idea global del arreglo, en la cual se va a ver mucho más clara en este cuadro. La estructura del arreglo está pensada de la siguiente manera. Tenemos una sección A con entradas de la melodía por separado, más un contracanto que le va agregando siempre alguna guitarra que queda libre. Luego venimos con una sección A' indicada acá, donde vamos a tener que las tres guitarras van a tocar de forma monorítmica con la melodía armonizándola por terceras y octavas. Cuando llega a la sección B, lo que encontramos es que la guitarra 1 y 2 va a tocar la melodía por terceras y la guitarra 3 va a agregar una línea de bajos. Luego viene la segunda variación de la sección A, marcada acá como A doble prima, que en este caso vamos a tener por un lado la guitarra 2 haciendo el tema original, la guitarra 1 haciendo variaciones melódicas y la guitarra 3 haciendo un contrapunto de relleno. Esta es la textura más compleja del arreglo, donde se escuchan más cosas a la vez sonando y bueno, de alguna forma intenta ser como una especie de punto culminante. Por último, vamos a tocar nuevamente exactamente igual la sección B con el mismo arreglo, con la misma textura, porque la idea es que la sección B, sección muy rítmica, que está bueno que se repita una vez, dos veces, la vamos a repetir igual para finalizar este arreglo. Bueno, y ahora vamos a ver guitarra, por separado, una por una, para que vean exactamente algunas cuestiones de digitación, pero bueno, como ya saben, en las partituras tienen todo perfectamente digitado, todos los apuntes para que ustedes lo puedan estudiar en casa. Esta versión para conjunto la vamos a tocar con técnica de púa, por eso está indicado acá, como podrán ver, con estos símbolos, las indicaciones de los ataques para abajo y para arriba, o para arriba y para abajo según el caso. Como es una melodía que empieza con silencio de corchea, o sea, comienzo acéfalo o anacrúsico según como lo veamos en el caso, lo importante es que comienza sobre la segunda mitad del tiempo 2, por eso se ataca hacia arriba, y luego a partir de ahí mantenemos la técnica de la púa alternada y prestemos atención cómo la púa, según las notas caigan sobre el pulso, van a ir hacia abajo, y según caigan a contrapulso o a contratiempo, van a ir hacia arriba. Esa es la única condición que vamos a aplicar en casi todas estas melodías. Las notas que caen sobre el tiempo van para abajo, mientras las que van a contratiempo, por supuesto, van a ir para arriba, como lo plantea la técnica de la púa alternada tradicional. El comienzo es la entrada del tema, suena de esta forma: 1, 2, 3, 1. O
observen cómo uso la púa, la técnica de púa en la mano derecha. 1, 2, 3, 1. Ven cómo mantengo el movimiento alternado. Cuando sigue la guitarra 1, no va a tocar la melodía principal, va a ser el contrapunto a la guitarra 2 y le va a contestar de esta forma. 1, 2, 3. Luego de este contrapunto, vamos a tener 4 compases de silencio, porque acá la guitarra 1 no va a tocar, porque están tocando las guitarras 2 y 3. Para finalmente enganchar con la semifrase esta, la consecuente, la B, que termina ahí. Y esa es la parte que toca 2, 3, 1. Ahí, nomás, de vuelta con la repetición del tema A, pero una octava más arriba. Así que atente ahí y utilizando, como ya dijimos, o sea, la nota pedal con la cuerda 1 al aire. Y esto suena de esta forma. 2, 3, 1. Mucha atención a la dirección de los ataques. Recuerden que para mantener la homogeneidad en el sonido entre las guitarras 1, 2 y a veces la 3, es importante respetar la dirección de los ataques. Cuando retoma la siguiente semifrase, que es el mismo motivo, indicamos con la palabra simile en el sentido de que se va a mantener la misma digitación, mejor dicho, se va a mantener la misma articulación con la púa. Bueno, la siguiente semifrase toma del motivo de la cabeza esta de la anacrusa, pero esta vez suena de esta forma. 2, 3, 1. La tercera semifrase, que comienza acá y sigue hasta acá, y suena 2, 3, 1. Finalmente cierra esta sección con la misma melodía, con la misma frase. Fíjense que arranca con la púa hacia arriba porque comienza justamente con la corchea a contratiempo y suena de esta forma. 2, 3, 1. Para ahí enganchar con la anacrusa de la sección B, esas dos negras de la nota Mi en el registro agudo que toma el motivo, ese ostinato rítmico. Pero fíjense que acá propongo, así como propuse una articulación de la mano derecha con los dedos índice, mayor y anular, en este caso propongo que utilicemos esta técnica de púa, que no es la púa alternada tradicional. Vamos a atacar las dos notas de la melodía con un ataque de la púa hacia abajo, lo que se conoce como la púa plana, y la nota pedal de la cuerda 1 al aire la vamos a atacar hacia arriba. Entonces el diseño o el patrón me queda dos ataques hacia abajo, uno hacia arriba, dos ataques hacia abajo, uno hacia arriba, y eso lo mantengo a lo largo de todo el ostinato. Esto nos va a permitir un timbre un poquito más brillante para las notas de la melodía, que son las que quiero destacar, y menos brillante para la nota pedal o la nota de relleno que va con la cuerda al aire. 2, 3, 1. Es un pequeño truquito para que tenga otro color la melodía. Atención, como ya hemos quedado en esta sección B, la guitarra 1 por momentos va a tocar la melodía original como la conocemos hasta ahí, pero a partir de este compás se va a ir para otro lado para armonizar la melodía que va a rellenar a la guitarra 2, bien, que es la que va a estar haciendo la melodía. ¿Y cómo suena todo esto? Hasta acá. 1, 2, 3, 1. Atención en cambio de dirección ahora. Y ahora. Y finalmente. Para llegar hasta acá. Muestro cómo quedaría. 2, 3, 1. Cambio de dirección. Y alternado.
Pruébenla porque les va a dar un timbre un poquito más interesante que tocar todo para abajo hacia arriba en forma alternada. Luego de esa sección B, al final del arpegio ese que unía el final de una melodía con el comienzo de la otra, vamos a tener acá este motivo, este diseño melódico que está de alguna forma imitando, pero esta vez está llevando la melodía a distintas variaciones que van a darle un poquito más de vuelo a este arreglo. ¿Cómo suena esta primera variación de lo que sería la sección A doble prima? 1, 2, 3, 1. Dos, tres, un. Fíjense cómo uso la técnica de la púa alternada. La siguiente variación de la segunda semifrase, que comienza acá y sigue por acá hasta ahí. Y suena. Un, dos, tres, un. Presten atención cómo utilizamos en estas variaciones, por un lado la escala menor armónica y por otro lado la escala menor melódica. Entonces, ¿cómo suena? Luego, la tercera semifrase y suena de esta forma. Un, dos, tres, un. Presten atención a los cambios de posición. Van a obligar a que tengan que replantear la digitación de la mano izquierda para que suene fluido. Lo muestro ahora acá. ¿Ven cómo uso el cambio de posición, cómo voy desplazando la mano? Para finalizar con la última semifrase, la consecuente, la resolutiva, que en vez de arrancar desde la nota Fa, vamos a arrancar desde la nota Re, haciendo un intervalo armónico con la guitarra 2. Y va a sonar de esta forma. 2, 3, 1. Acá. 2, 3, 1. Escuchemos ahora cómo suena la guitarra 1 con el acompañamiento armónico. Bien, por su parte la guitarra 2 va a comenzar con 4 compases de silencio. Durante esos 4 compases va a estar sonando la guitarra 1 y la guitarra 3 que le va a hacer el contrapunto. La guitarra 2 no entra. La guitarra 2 va a entrar recién en el compás número 5 con el tema principal, que es la entrada que le corresponde. De vuelta, presten atención a los ataques de la púa que están pensados para que suenen homogéneas entre sí todas las guitarras. Y suena esta melodía. 2, 3, 1. La
primera entrada de la guitarra 2, que es la segunda semifrase. 2, 3, 1. Luego le va a responder esta guitarra 2, va a hacer el contrapunto para la guitarra 3 que va a tocar la melodía y va a sonar 1, 2, 3. Luego de ese contrapunto se acopla la guitarra 2 a la homorritmia que tocan las tres guitarras con la semifrase esa conclusiva, pero en este caso con una tercera por debajo de la melodía original, ¿no? Y suena de esta forma: 1, 2, 3, 1. Nuevamente, presten atención a la escala menor melódica, muy importante en este tipo de contrapuntos. ¿Cómo suena? 2, 3, 1. Eso fue la primera sección A. La sección A', o la primera variación de A, la guitarra 2 tocaba al unísono la cabeza del motivo, ¿no? Es el motivo este de entrada, la anacrusa, que van a tocar exactamente las mismas notas sobre la cuerda 1, pero esta vez va a estar armonizando en las notas del acorde con una tercera por debajo de la melodía, pero respetando, como ya hemos dicho, la nota pedal, que va a ser la misma, la cuerda 1 al aire. Y suena esta primera semifrase de la siguiente manera. Atención acá con el fa doble sostenido. 1, 2, 3, 1. Lo muestro acá. 2, 3, 1. Siguiente semifrase, vamos a mantener la misma articulación de la púa, y la siguiente semifrase, que comienza acá, con la misma cabeza de motivo al unísono con la guitarra 1, pero esta vez observen que el diseño melódico va para otro lado, no se asusten, juntas las guitarras 1 y 2 y 3 van a quedar muy lindas, y suena. El diseño va para otro lado, pero está armonizando la guitarra 1, de esta forma. Luego, siguiente, tercera semifrase, misma cabeza de motivo, y atención que hay otro salto, otro movimiento de notas, armonizando, ya dije, la guitarra 1, y suena 2, 3, 1. Se habrán dado cuenta que rompe con el diseño melódico, pero va a sonar bien con armonía, 2, 3, 1. Para completar con el mismo ritmo a la guitarra 1, pero esta vez haciendo una interválica por debajo y suena 2, 3, 1. Esta melodía es la misma de la sección anterior. Cuando llegamos ahí, enganchamos con la sección B, pero con esa nota, ese do, que va a ser una tercera por debajo del mi de la guitarra 1. Y atención que acá, lo interesante y lindo de esta guitarra 2, haciendo una tercera por debajo, a veces por arriba, según el caso, de la melodía original, ambas guitarras, 1 y 2, van a hacer la nota pedal con el mi al aire. Esto ya lo habíamos explicado en el análisis del arreglo, ¿no? Hasta acá va a estar haciendo armonización de la melodía. Presten atención a que la púa debe ser igual que la guitarra 1 para mantener la sonoridad homogénea. Por eso recomiendo practicar con mucho cuidado esta técnica de dos ataques hacia abajo, uno hacia arriba. Dos hacia abajo, uno hacia arriba. Hasta acá dijimos que la guitarra 2 la va a estar armonizando con la guitarra 1, una tercera por debajo. Pero a partir de acá, la guitarra 2 va a tomar la melodía original, la melodía principal, y la que va a rellenar va a ser la guitarra 1. Y la guitarra 2 en esa parte suena 1, 2, 3. Para terminar, este pedacito rellena armónicamente la guitarra 1 y hasta ahí suena de esta forma: 2, 3, 1. Cambia la dirección, toma la melodía, sigue y termina. Para finalmente pegarse todas las tres guitarras en esta semifrase que ya habíamos analizado y tocado varias veces, que es siempre la misma. 2, 3, 1.
ahí no hay mucho más que eso. Cuando viene la reexposición de la sección A, la marcada como doble prima, que la guitarra 2 se encarga de hacer la melodía original, la melodía principal, todo de principio hasta el final. Melodía que ya habíamos explicado en la guitarra 1. Así que como es la misma melodía, son las mismas notas, no tiene ningún sentido que las vuelva a tocar. Hasta incluso la melodía, la semifrase del final, excepto acá, que rellena con notas del acorde. ¿Cómo suena toda esta guitarra 2 con acompañamiento armónico? De esta forma. La guitarra 3 va a comenzar directamente sobre el compás 1, acompañando contrapuntísticamente a la guitarra 1 con esta melodía de relleno: 1, 2 y. Eso es contrapunto de la melodía principal que toca la guitarra 1. Los siguientes cuatro compases de la guitarra 3 hace silencio porque están tocando la guitarra 1 y 2 juntas. Y en el compás número 9 entra la guitarra 3 con el tema principal, con la tercera entrada, y es la que suena 2, 3, 1. Respetando la dirección de los ataques con la púa. Y finalmente, pegarse a la guitarra 1 y 2 con la melodía principal una octava más grave y unos bajos de relleno para resolver sobre el tiempo 1. Y queda 2, 3, 1. Lo muestro aquí. 2, 3, 1. Cayendo sobre el tiempo 1 ese último compás para, por supuesto, enganchar con lo que sería la sección A', que acá la guitarra 3 simplemente va a tocar lo mismo que la guitarra 1, una octava más grave. No la voy a explicar ni mostrar todo de corrido porque son las mismas notas que están en lo que sería la reducción para una sola guitarra que mostré al principio, nada más que en este caso tocado con púa. ¿Bien? Y con algún relleno acá, por supuesto, en estos últimos compases, relleno armónico para completar los bajos de ese compás. Y toda esta sección suena de la siguiente manera. ¿Eh? Es la melodía original, una octava más grave. En la
sección B es cuando la guitarra 3 se separa del resto y va a ser esta línea de bajos en negras, con esta articulación, todos ataques hacia abajo, con la púa plana, que suene con mucha presencia, y prestando atención a esto. Staccato y tenuto en los tiempos 2 y 3. Staccato y tenuto. Hay que lograr una articulación que no suene ligada. Tiene que ser una línea de bajos al mejor estilo folclórico, ¿no? Y va a sonar de esta forma. 1, 2 y... completar con el tema. Lo muestro. Dos y... línea de bajos. Puesto ahí en el final, muy importante respetar la articulación de las púas, comenzando arriba, abajo y continuando esa direccionalidad. Y por último, la última sección, la doble prima. Bueno, la guitarra 3 no hace mucho. La guitarra 3 en realidad hace una línea de bajos también más contrapuntísticas. 2, 3, 2, 3. 2 y... y acá en esta tercera semifrase, fíjense cómo está aplicada la escala menor melódica tanto en forma ascendente como descendente, y por último completa con la semifrase consecuente, esa resolutiva, pero esta vez tocando una interválica nueva partiendo de la nota La, y suena. Presten atención porque a veces tengo el sol sostenido y a veces el sol natural, respetando las reglas de conducción y resolución del modo o la escala menor armónica y melódica. ¿Cómo queda la guitarra 3 con el acompañamiento armónico? De la siguiente manera. Recuerden que todas las partituras con su digitación, con todas las anotaciones, tanto dirección desde la púa, los ataques, mano derecha, mano izquierda, todo eso lo tienen detallado en las partituras que pueden conseguir escribiéndome a mi correo personal federico.a.rosso@gmail.com.ar o directamente de mi página web www.mateamargo.com.ar. Finalmente, les dejo una vez más con el arreglo. Les agradezco por escucharme, los invito a que se suscriban a mi canal y espero verlos en el próximo encuentro, en otra próxima clase, en este mismo canal. Un abrazo y buena semana.